Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Jazz de Valentina Ribón y hoy vamos a preparar a este hermoso bebé, hermosa porque va a ser en niña, para su envío. Es el kit, se los mostré en blanco, cuando me llegó en blanco, el kit Sebastián. Entonces, ya la tenemos lista. Vean, es con cabellito injertado y su mami lo pidió con cabellito así, súper negro. Y ojitos cafés. Entonces vamos a prepararla. Vean, está bien bonito. Es de esta escultora de Olga Auer. Y le tocó. Ah, pensé que era edición limitada, pero no, es edición abierta. Entonces no tiene ningún número. No está numerado. Entonces le vamos a poner esta ropita. Bien. Está súper bonita, vean, sus extremidades están súper bonitas. Es con el cuerpo de tela. Y lo que me gusta un buen son sus manitas, vean. Están súper reales. Entonces también su sonrisa se ve súper bonita. Y pues vamos a ponerle la ropa. Me da cosa cambiar a los bebés con cabello injertado. Ya les he dicho un buen de veces porque no sé, lo siento muy delicados. Y bueno, se los voy a mostrar de cerca. Vean, tiene las pestañas injertadas, no sé si se alcance a ver, vean. Entonces, para que no se las despeinemos, hay que meterle la playerita con mucho cuidado. Si es así como esta, que no trae botones ni nada, se la vamos a meter así, chéquenla. Así. ¿Ya vieron? Porque si se la metemos así como para abajo, lo que vamos a hacer es que vamos a despeinar las pestañas. Y quien tiene bebés así con ojos abiertos, pues sabrá que luego se ven muy mal. Las pestañas ya todas para abajo, entonces por eso vean qué bonito, ya se me bajó un poquito. Lo que estoy viendo es que se me olvidó traer una diadema para ella. Entonces, me encantan las piernitas, vean cómo se ven.
Le vamos a poner unas calcetas. Bien bonito. Y lleva un como tipo suétercito. Y vean, ay, se ve bien bonita. Vean. Le voy a tomar las fotos porque luego se me olvidan. Pero bueno, antes la voy a peinar porque vean. Ya la despeiné toda. Ya le traje un moñito. Vean. Traje uno así súper rosa como el suétercito para que le combine y la voy a peinar un poco porque está un poco despeinada. Le voy a echar solo un poquito de agua. Entonces, a ver, vamos a voltearla para que puedan ver su cabecita. Lo hago con este cepillo que es el que he ocupado siempre para injertar, ya estaba bien viejito. Ay, 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 se me cae.